Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Planesu. Bienvenidos al último capítulo de esta primera temporada. He pensado que lo va a hacer por temporadas. Y bueno, pues eh, aquí como veis han metido una nueva actualización. Han metido gestor de, gestor de sobrepoblación. Establece el límite de individuos en los terrarios. Han metido también nuevos pelajes para los animales, eh, charlas en el terrario, en los que los educadores dan charlas con los animales sacándolos con la mano, aquí lo veis, eh, durante la charla, cámaras en el terrario también han metido, nuevas zonas circundantes de bioma, elevaciones de, en rampa, pero hacer rampas. Comportamiento de huida ahora los animales, fugados pueden tirar papelera llenas para buscar comida fuera del hábitat, mantenerlas a salvo. Vale, los animales se comportan diferente cuando se escapan. Y fachadas en 2D eh, de los terrarios personalizados, eh, con texturas personalizadas. Así que esto es todo lo que han metido en la nueva actualización. Y bueno, lo importante, como os decía, este es el último episodio de esta primera temporada. Que haremos, bueno, vamos a ir metiéndonos al, suelo, al juego. Eh, ¿Qué haremos en la segunda temporada? Pues en la segunda temporada he pensado Elegir un, un continente En este caso creo que va a ser África Afri Y vamos a hacer un zoo, un zoo Solo con animales africanos En la tercera temporada pues lo haremos solo con animales asiáticos En la cuarta temporada pues con animales Del área, en el área europea Y así iremos haciendo zoos según la temporada Así que en la segunda temporada vamos a hacer Un zoo con solo animales africanos Y bueno, haremos un zoo más bonito Que el que tenemos actualmente que es difícil, pero lo conseguiremos porque hemos aprendido muchísimo eh, de, en, en tema de construcción durante esta primera temporada. Así que, para terminar esta primera temporada, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a dar un paseo por nuestro zoo y recordar Pues todo lo que hemos ido haciendo en toda, durante toda esta primera temporada, que ha sido una temporada bastante larga, de ciento, 109 episodios. Creo que este es este el, el episodio 109. Una temporada muy muy. Pero que muy larga. Pero bueno. Se viene una segunda temporada mucho mejor. Mucho mejor. Y con un zoom mucho más bonito. Porque eh, me he estado viendo vídeos. Eh, me he estado viendo cositas. Eh, que me van a. Me van a dar la creatividad que me falta. Y. Y las, y las, te, las mecánicas y técnicas necesarias para construir un poquito mejor. Bueno, vamos para terminar, vamos a dar una vuelta por nuestro zoo. Aquí empezamos en esta entrada. Empezó todo. Y bueno, pues como digo, vamos a echar un vistazo eh, a todo nuestro zoo. Aquí tenemos la entrada, aquí tenemos eh, al lado de la entrada, pues unos carteles eh, de información, de, conserv de conservación de, de la naturaleza y demás. Aquí tenemos nuestro primer puesto de información en nada más entrar. Aquí tenemos nuestra zona de empleados que hicimos. Eh, bueno, pues hicimos aquí una zona para empleados, a ver si puedo entrar sin salirme de ella. Y bueno, pues aquí tenemos una zonita para empleados que hicimos aquí para que nuestros empleados descansasen y tuviesen sus, sus despachos. Alargamos eh, esta zona de empleados y acabó pues eh, esta otra zona de empleados. Que bueno, llega hasta la última zona que construimos de los avestruces. Llega hasta aquí, que bueno, pues aquí tenemos a los avestruces que son los últimos animales que metimos. Vamos a empezar desde el principio. Pues a empezar yéndonos para la izquierda. Venga, en la izquierda, ¿qué tenemos? Pues tenemos una zona, la, una de las primeras zonas que hicimos, una zona así con decoración india. En una pequeña zona donde tenemos un par de tiendas que están siempre petadas, como veis. Eh, aquí tenemos eh, unas colas inmensas. Y una zona aquí para que com eh, comiesen nuestros visitantes una vez comprasen su comida. Con una cobra aquí bastante chula. Y bueno, pues una zona. Como os digo, para, eh, para que comiesen. Y bueno, pues un poquito decorada. Eh, y demás. Aquí unos aseos. Unos aseos. Que se tienen. Mira, los, los niños pasan, pero los adultos se tienen que agachar para pasar a los aseos. Esto, bueno, deberíamos haberlo cambiado en su momento. Pero bueno, así está hecho y así se va a quedar. Y bueno, pues esta es la primera zona que hicimos. Eh, con su. Bueno, bastante bien decorada. Con sus ba banquitos por aquí. Sus cuadros. Un poquito así de ambiente. Un poquito de ambiente indio. Y bueno, pues de esta zona pasamos a la zona clásica. Después de pasar este pasillo, pasamos a la zona clásica. Que hicimos aquí una. Como una plaza. Eh, con decoración clásica. Eh, una plaza aquí. Como con un castillito. Eh, por aquí. Eh, clásico. Con un mirador. Hacia uno de los primeros animales. Que colocamos. Que fueron. Eh, fijaros en el mirador que chulo me quedó. Este mirador clásico que, eh, bueno, pues da a la zona de los cocodrilos. Eh, zona de los cocodrilos, por aquí pues tenemos a nuestros cocodrilos en su hábitat eh, nadando. Y bueno, pues nada, aquí, aquí lo tenemos saliendo del agua. Y bueno, pues aquí tenemos el mirador de la zona clásica con sus animales. Eh, de aquí, donde podemos ir para varios sitios, podemos ir hacia la zona india que se viene por aquí. Aquí pasamos a la zona india. Esta sí que es una zona india más, más grande que hicimos. Pero antes de ir a esa zona india, vamos a ver, porque por aquí tenemos otra tienda, una tienda de globos, que actualmente está sin vendedor, pero bueno, ahí tenemos una tienda de globos. Y aquí tenemos una zona africana de terrarios. Pues aquí hicimos una zona africana, como os digo, con sus terrarios y demás. Pues bueno, pues aquí, como veis, eh, todo decorado un poquito con más decoración de, 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 africana y bueno pues nada aquí en medio tenemos cuatro terrarios que fijaros cómo está esto de cómo está esto de petado eh. fijaros cómo está esto de petado gente bueno pues aquí tenemos los terrarios eh, cuatro terrarios con bueno pues animales pues eh, las arañas errantes brasileñas tenemos por aquí tarantula mexicana de rodillas anaranjadas eh, qué más tenemos por aquí cucaracha rinoceronte y tenemos tal gigantes. Bueno, pues aquí una zona africana eh, que, bueno, lleva también a la zona clásica que hemos visto antes. Ahora, eh, pues otra de las salidas que podías hacer desde la zona clásica a esta zona africana. Bueno, eh, no hemos visto la zona, la zona india, que, bueno, pues aquí la tenemos. Es una zona así un poquito más india, así con sus alfombras por, por las paredes. Después tenemos aquí un par de terrarios con un jardincito, un jardincito indio donde tenemos. Pues, ¿qué tenemos aquí? Víboras bufadoras y tenemos eh, víboras de la muerte. Un par de serpientes eh, que representan bastante a la India. Esta no sé si son exactamente de la zona india, pero bueno, representan las serpientes a la India. Y bueno, pues si seguimos por esta zona india, aquí llegábamos a un jardín donde teníamos las tortugas que tantos problemas nos han dado. Aquí vemos pues un poquito más de, de decoración de esta zona india con una tienda ahí al fondo. Eh, y bueno, pues aquí llegamos a un jardín al aire libre eh, con un poquito de decoración de india también donde teníamos nuestras tortugas que ya están por aquí, eh, tranquilamente un poquito estresadas según el juego, pero bueno. Y bueno, todo esto nos lleva a un nuevo sitio que no hemos visto todavía, que es este invernadero que hicimos, eh, desde el que se puede llegar desde la zona clásica también. Eh, llegamos, pues aquí vamos, vamos, vamos y vamos y llegamos a esta zona de cristal con este invernadero. Aquí hicimos como un invernadero, todo de cristal, en el que hay un par de tiendas y uno pues está todo lleno de flores, todo decorado con flores. Y, y demás, bastante, bastante chulo Creo que nos quedó este invernadero Y bueno, pues se, todo va a mejorar ¿eh? en, la, en, la, el segundo, en la segunda temporada Todo va a mejorar Si aquí hicimos cosas bonitas en la segunda temporada Van a haber más cosas bonitas Y sí, seguramente lo haga todo a cámara rápida Pero bueno Hará eh, 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 tiempo de gameplay En el que jugaremos a cámara lenta Y explicaremos todo lo que vamos haciendo Bueno, saliendo de esta zona de cristal eh, Que ya hemos visto Llegamos aquí a un mirador donde tenemos los tigres de bengala albinos Aquí tenemos tigres de bengala albinos, hay alguno que no es albino pero bueno hay de todo Y bueno pues aquí tenemos eh, como digo una zona con tigres, un montón de tigres de bengala Tanto albinos como no albinos Y bueno pues a, aquí tenemos ese mirador que le hicimos para, para los tigres Por aquí habíamos colocado esta zona en, con los avestruces y demás y bueno, estamos preparando una zona de tiendas que no vamos a terminar porque vamos a dejar por aquí la temporada. Bueno, antes de irnos a la zona de la montaña, bueno, podemos irnos ya que estamos aquí a la zona de la montaña. Eh, bueno, esto lo habéis visto hace poco porque esto de lo último que hicimos, hicimos una zona de la montaña por aquí. Eh, si sigues subiendo por aquí, hay una salida que te da a esta zona de aquí donde hay una pequeña cueva eh, ahí bien decorada por dentro. Y aquí, pues hay una zona donde. Eh, pues tenemos también unos animales entre ellos tenemos las llenas y los bisontes americanos que los tenemos por aquí no mucho más que ver de aquí esto lo vimos hace poco así que bueno pues nos podemos ir de aquí y bueno pues que nos ha quedado de toda esta parte de aquí nos ha quedado el desierto la zona de desierto que hicimos que está contigua a la zona india y bueno pues aquí hicimos una zona de desierto intentando simular un desierto y bueno pues aquí lo veis aquí lo veis aquí tenemos una zona eh, con mesas para sentarse a comer, con una, un par de tiendas que, que están por aquí eh, metidas eh, dentro de, de esta cueva que, que hicimos aquí manualmente. Veo que la, la mayoría de las tiendas están sin vendedores, por lo que veo. Y bueno, pues aquí en esta zona de desierto, ¿qué animales tenemos? Por supuesto, pues tenemos a los camellos, que seguramente vayan eh, en la segunda temporada en la zona africana, pues coloquemos. Un área con camellos. Aquí está súper es poblado de camellos, como veis. Pero bueno, pues nada. Eh, ¿Qué más tenemos en la zona desértica? Pues si seguimos avanzando por aquí, llegamos a una tienda que colocamos por aquí. Ah, un terrario, perdón, no es una tienda, es un terrario que colocamos por aquí, de escorpiones, si no recuerdo mal. Sí, escorpiones gigantes del desierto. Y bueno, pues por aquí eh, tenemos un pequeño oasis acompañando al desierto con un mirador que no sé por qué... Esto está quitado. Vamos a, col a colocarlo. Con un mirador. Y bueno, pues. Pues eso, un mirador hacia los camellos. Aquí tenemos. Esto, pues, al lado del oasis. Eh, un oasis que hicimos manualmente también. Y bueno, pues esto es la zona del desierto que llegaba a esta nueva zona de tiendas. Que de momento, pues no vamos a terminar. Eh, vale, eso por aquí. Después. Eh, no hemos mirado que había arriba del todo la montaña, aunque bueno, esto lo hice hace poco. Arriba eh, tenemos como un castillo. Tenemos un castillo que creamos eh, con su entrada por aquí. Y bueno, pues eh, bastante chulo el castillo eh, por aquí con una entrada en zigzag, eh, con un pequeño puente con un, con un lago debajo. Eh, y bueno, pues aquí tenemos. Eh, varias, varias cosas. Tenemos un mirador por aquí. Tenemos un par de miradores por aquí. Uno por aquí. Mira, hay bastante gente en la zona del castillo ahora mismo. Cosa que me parece rara. Aquí con la mirada. Eh, con una vista hacia los antílopes. Que están allí. Allí se ven de fondo. Todos los antílopes. Eh, también tenemos antílopes eh, sables. Eh, por aquí tenemos los sables y los americanos. Estos son los sables. Y bueno, pues aquí tenemos, pues como digo, un pe unos pequeños miradores. Eh, y todo esto lleva a una zona. Eh, por aquí que te, en la que tenemos un, una plaza con árboles rosas y un par de tiendas que están vacías actualmente y bueno pues todo esto eh, también se puede ir a esa zona de tiendas por un camino adyacente que tenemos por aquí que bueno pues lleva a la misma zona de tiendas eh, de la, en la que acabo de ver ahí está y bueno pues para terminar en este castillo tenemos una zona aquí un jardincito con cuatro terrarios en el que no hay nadie de momento, porque aquí a la zona montada no llegan a venir. Pero bueno, está bien saberlo para la segunda temporada. Eso por aquí. Eso por esta parte del, del zoo. ¿Qué tenemos por la otra parte? Pues eh, una de las primeras cosas que hicimos, que es la cueva. Y bueno... Tengo que esperar a que se me... Uh, espero que en la nueva temporada no me dé estos errores de conexión, vale. Pues aquí tenemos una cueva gigantesca. Aquí tenemos la entrada a la cueva. A esta cueva gigantesca que fijaros todo lo detallada que está por dentro. Eh, todo decorada con vegetación y demás. Y bueno, pues desde aquí podemos ver a los pangolines que los tenemos a la izquierda. Eh, por aquí tenemos un mirador y a la derecha tenemos un mirador a los pandas rojos que por aquí los vemos saltando y bueno pues aquí están aquí están jugando de momento en la arena la mayoría de ellos y bueno pues aquí tenemos a nuestros pandas rojos que los pueden ver nuestros visitantes como veis están ahí um, aglutinados intentando ver a los pandas rojos esta cueva pues sigue por aquí por aquí tenemos un terrario aquí escondido aquí abajo y por aquí eh, puede seguir la cueva hasta eh, una zona que tenemos aquí con un par de tiendas. Un par de tiendas que parece que están cerradas una de ellas. Y la otra. Ah, no. Aquí tenemos una zona de. de para, para que coman. Bueno, una tienda. Y una zona. Bueno, un par de tiendas. Aquí sí que esta está abierta. Y una zona para que. Para que coman. Eh, nuestros. Eh, a los laterales. Para que coman nuestros visitantes. Bueno, eh, de aquí se sale. <coughs> De aquí salimos, disculpadla a todos. <coughs> vale. De aquí salimos a una nueva zona. Que es la zona asiática. Bueno, aquí a la derecha tenemos. Después de salir de esta cueva gigantesca, tenemos otra pequeñita cueva. No está la cueva gigantesca. Aquí tenemos otra cueva pequeñita con terrarios aquí tenemos um, tres terrarios colocados y bueno pues eso pues otra pequeña cueva aquí con terrarios que tenemos eh, donde pueden ver pues eso los terrarios y demás eh, y bueno si nos vamos para el otro lado que tenemos pues tenemos la zona eh, asiática tenemos la zona asiática pues, bueno pues aquí hicimos un puente hicimos un lago en el medio un puente así bastante chulo eh, todo decorado con decoración de Asia Oriental. Eh, por aquí un pequeño terrario al que se va por un pequeño túnel que hicimos por aquí. Y bueno, pues por aquí a la izquierda tenemos eh, una tienda. Eh, otra tienda que está cerrada. Por aquí parece ser que no hay mucha gente tampoco. Les pilla un poco lejos quizás eh, venir hasta aquí. Y bueno, pues aquí tenemos eh, otro mirador. Hacia los pandas. Aquí tenemos a los pandas. Aquí tenemos, sí, bueno, sí tenemos gente por aquí. Lo que, no tenemos, lo que tenemos es bastante basura, por lo que veo, pero bueno, sí tenemos gente por aquí. Y bueno, pues aquí tenemos a los pandas. Un pequeño mirador para ver a los pandas. Eh, y bueno, pues aquí un pequeño jardín con árboles, eh, árboles rosas y demás. Y eh, aquí, bueno, pues aquí hay un mirador de, de la cueva. Eh, por arriba hay un cristal en la cueva que hay de, justo debajo de esta zona asiática y bueno pues esta zona asiática me quedó bastante guay también tiene pues todos sus detallitos tiene sus, jard sus jardines por aquí tiene pues todo bien decorado eh, con su puentecito por aquí y demás pues eso, bastante chula, nos queda esta zona asiática. Y bueno, qué nos queda por ver? Pues nos queda una parte que nos dio bastante trabajo, que es la parte, bueno, tenemos por aquí una zona, una zona con cajeros, por cierto, donde los visitantes pueden gastar eh, sacar, eh, sacar dinero para poder gastárselo en el zoo otra vez. Bueno, pues aquí están sacando dinero, como veis. Y aquí a la derecha tenemos la jungla, que parece ser que está bastante eh, transitada. Tenemos una jungla, pues nada, hicimos una jungla gigantesca, que es como un laberinto, como si fuese una jungla. Y bueno, pues eso, pues es como un laberinto. Aquí una jungla, pues llena desde arriba. Podemos ver lo grande que es. Es la mitad del parque, es como toda esta zona del parque. Pues bueno, esto está lleno de laberintos, si te metes por aquí. Pues no sales. Y dentro de la jungla, pues sí que tenemos una zona aquí con un mirador hacia unos leones y unos lemures que tenemos por aquí. Aquí tenemos a los lemures. Y aquí tenemos, o tendríamos que tener leones que parece ser que se han extinguido. Sí, los leones se han extinguido. Bueno, aquí había unos leones que, bueno, parece ser que se han extinguido. Y bueno, pues esta es la zona de la jungla. Y en la última zona que nos quedaba eh, por ver. Así que esto es lo que, todo lo que hemos hecho durante esta primera temporada. 108 episodios han tenido la culpa. Eh, la, la, la segunda temporada será más corta porque pondré mucha más cámara rápida. Y bueno, creo que no me dejo nada. Creo que no me dejo nada en el tintero. Eh, bueno, tenemos una zona para empleados aquí también. Eh, esta zona para empleados... Es pasando la jungla pues tenemos una zona para empleados aquí que hicimos eh, también bastante chula fijaros eh, con sus casitas y demás pues nada pues hicimos aquí eso pues una zona para empleados aquí bastante cuca y bueno pues eh, de momento creo que no me he dejado nada del tintero esto es eh, la primera temporada de esta serie planes sur la segunda temporada será eh, un zoo africano Solo habrá animales africanos y la temática del zoo será africana. Así que bueno, pues esa será... No sé cuántos animales africanos hay actualmente. Vamos a verlo. Eh, si nos vamos por aquí, buscar eh, cualquier continente. No, África. Vamos a ver cuántos animales hay africanos. Pues en el zoo africano va a haber... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 animales. Que no son pocos. Eh, los que va a haber en el zoo africano. Así que empezaremos por orden. Empezaremos por el pesable seguramente. E iremos bajando. E iremos de pesable a Bestruz, a Bongo, a Bonobo. E iremos así en orden. Colocando todos los animales africanos. Pero bueno, eso será. En, el, en, el próximo, en la próxima temporada. Así que dicho esto, vamos a ver cómo sería la vista de uno de nuestros visitantes. Vamos a ver a alguien que entra al parque. A ver qué hace. Esta familia, por ejemplo. Vamos a ver. Disculpar que me estoy muriendo. En primera persona. Vamos a ver dónde va. Esta familia que acaba de entrar al parque. En pues de momento está. Lo tiene complicado para andar. Porque bueno, en la, entra, la entrada del la, el parque de la segunda temporada será un poco más amplia. Porque estoy, me estoy dando cuenta que aquí se forman grandes tubultos de gente. <coughs> y eso le, le dificulta a nuestros visitantes. Pues ir, a, ir más cómodamente a los sitios. Así que haremos una entrada un poco más amplia para la. Para la segunda temporada. Pero bueno. Hasta aquí la primera temporada de este, esta serie de Planesu. La segunda temporada, como os digo, he estado viendo vídeos de gente que, que construye bastante bien y demás. Y estoy pillando varias ideas para, para poder hacer un zoo con bastante calidad y bastante bonito. Eh, de momento, este pues, no nos ha quedado nada mal no, para ser la primera, la primera temporada. Eh, tiene sus cosas bastante bonitas. Mira, han entrado a la cueva estos estos visitantes. Fijaros qué bonito se ve, eh, qué bonito se ve esta zona. <coughs> qué bonita se ve. Madre mía, me estoy muriendo gente. Qué bonita se ve esta zona. Eh, se ve bastante bonita y bueno, pues intentaremos hacer eh, zonas al mismo nivel que esta en la segunda temporada, incluso con un nivel mayor. Pero bueno, estos parecen ser que quieren ir a ver los pandas rojos. Pero bueno, hay, hay demasiada gente. Y parece ser que se, da, es, parece ser que se dan la vuelta. No, no quieren ver los pandas rojos porque hay demasiada gente. Mira, aquí pueden ver a los, pangolil, a los pangolines que hay menos gente. Veremos a ver si les apetece ir a verlos. Pues sí, no. Parece ser que se echan para atrás. Pues no les apetece ir a verlos. O sí, han cambiado de idea. Parece ser que al final sí, que no, que sí, que no. No se deciden. No, se van para allá. Bueno, eh. Me voy despidiendo, me voy despidiendo. Ya hemos visto todo lo que hemos hecho durante esta primera temporada. En breve subiré el, episo el, el primer episodio de la segunda temporada de Planet Su. Eh, en el que empezaremos un nuevo parque. Eh, y empezaremos a hacer todo más detallado y más bonito todavía. Si cabe. Eh, porque es difícil, es difícil superar esta primera temporada. Con 108 episodios. Pero lo intentaré. Intentaré superarla. Así que lo dicho. Si os ha gustado, pues hacérmelo saber eh, reventando el botón de like y bueno pues, dejando en los comentarios que os ha parecido esta primera temporada. Eh, nos vemos en la segunda temporada de Planesu, en la que vamos a hacer un parque africano y ya sabéis. Si os ha gustado, pues podéis dejar el like, un comentario, suscribiros que es gratis y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.